hay que entrar bien ahí. Hay que entrar bien y por eso, bueno, la labor del Kelme Costa Blanca y también eso se veía progresar al vitalicio. Es un puerto que conocen prácticamente ya los ciclistas, porque bueno, hemos comunicado también que ya se subió el año pasado, pero también se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a Cataluña. Y entonces esto te hace conocer la dificultad que tiene este puerto y también la dificultad en ese inicio. Y esto obliga siempre a los corredores a llevar a sus líderes lo mejor en esa cabeza de pelotón. Pues eso ha hecho que el pelotón acelere su marcha para ir colocando a sus hombres en mejor lugar y ha hecho que el pelotón tome una aceleración rápida. Pues ha habido un pinchazo de un hombre de la ONCE. Ahí vemos a Andrea Perón, está comenzando con fuerza la subida. Me ha dado la sensación, sí, efectivamente, que Zinchenko empezaba a tener algunos problemas. Ahí le pueden ver ahora intentando volver al grupito con un ritmo duro que está poniendo Perón. Alda, que es el que está... Alda, perdón. Un poquito se ha quitado el casco también. Igual ha querido ir al coche para quitarse el casco. Vamos a ver si efectivamente... Está subiendo fuerte, ¿eh? O sea, está poniendo un paso doble ahí que hace mucho daño. El hombre que ha pinchado a cola de pelotón es Carlos Sastre y está esperando un compañero, pero ya viene la primera rampa y va a empezar muy mal, ¿eh? Sí, la verdad es que es una lástima porque estábamos comentando, no es un puerto que hay que estar bien colocado. Hombre, Sastre como buen escalador y como está andando muy fino, aquí ven un poco el perfil, esa media, sobre todo los primeros kilómetros, los dos primeros kilómetros, lo más duro, luego ya suaviza, tiene alguna zona de descansillo, como ven ahora que están atravesando los fugados. Pero sobre todo es un puerto que hay que entrar muy en cabeza y sobre todo un terreno que vamos a ver qué actitud pueda tener el Kelme Costa Blanca. Ojalá. Vemos aquí con dificultades, como puedan ver, no es porque no queramos dar, sino tenemos dificultades, pues como Cabello era el hombre que estaba haciendo ese primer trabajo. Ahí ven al grupo pasando por una rampa del 8% en esta parte inicial de la subida después de superar esa primera rampa. Y veíamos por ahí por la cola ya hombres de 11. No, yo creo que como han esperado a Carlos Sastre para reincorporarlo y tendrán que ir recuperando posiciones poquito a poco en el pelotón, poco a poco. Ahí vemos a Álvaro González de Galdeano también, Fabio Roscioli, que a partir de ahora ya va a buscar su ritmo. Ahí está por parte del conjunto Polti, Michele Colleoni. Imágenes de la cola del grupo. Ahí pueden ver lo que les comentaba Pedro. Los hombres del conjunto 11 de Echevan que poquito a poco intentan ir progresando. Pero la verdad es que el pobre Carlos ha tenido mala suerte ahí. Sí, sí. Con este pinchazo. Sí, porque como se le vio ayer, un hombre fino que sobre todo estará muy pendiente siempre de Abraham Olano. Y lo único, pues esa rabia que te da justamente el pinchazo en el momento más inoportuno del día. Porque el tomar una buena situación de carrera y sobre todo un esfuerzo extra que tiene que hacer. Porque con esa aceleración que de momento sigue manteniendo Paco Cabello y todo el pelotón muy estirado, dificulta muy mucho esa labor de estar en los sitios privilegiados. Vemos ahí a Eladio Jiménez, a Ramoncho González Arreta también metido ahí en la tercera posición, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Aquí es un poco lo que siempre se comenta, ¿no? Ese trabajo escalonado. Félix Cárdenas ahí detrás de Cabello para seguir haciendo luego una segunda aceleración en este puerto. Y en ese aspecto yo creo que bueno, ahí todavía la carrera se acelera mucho más. Y Félix Cárdenas, con la moral del triunfo de ayer, seguramente que eso te da siempre un ganas de hacerlo mejor. Interesantísimo la situación de carrera y apostando una vez más fuerte. A ver cómo puedan aguantar hombres, que sobre todo buscar ese punto de debilidad ya de hombres como... en favor de sus líderes. Cabello ya que se abre, le dice, bueno, seguramente provocará daño. Reacción por parte del pelotón. Pascal Hervé, pues bueno también, que entren gente importante en esos grupitos, algún hombre más del conjunto Kelme que intenta reaccionar por detrás. Vemos también a un hombre del Cantina.
Sí, Di Luca, yo creo, Danilo Di Luca, el hombre que ha salido también a la reacción del conjunto Kelme Costa Blanca. Pascal Hervé, un hombre que siempre da sensación de facilidad encima de la bicicleta. Y el cambio de ritmo de Óscar Sevilla, que vean cómo está estirando de nuevo muchísimo el grupo. Ayer ya fue el hombre que hizo la gran selección en la Crehueta, rampa del 12%, ahora 11% por donde están pasando los corredores. Vemos también el Estechu, el hombre que va por ahí, Miquel Zarrabeitia. Jan Urriz también se le ve bastante bien colocado, junto con Casero. El valenciano que no quiere perder esas posiciones de cabeza tampoco en el inicio de la etapa. Óscar ahí que ha visto que no hacía mucho daño. No, yo creo que estaba buscando más... un poquito, o no, alguien se colaboraba, ¿no? No, buscando más por la mirada a ver dónde estaba Roberto Heras o dónde podía encontrarse Fernando Escartín. Y Perón, que se ha quedado solo ya, lo cual confirma la sensación que teníamos de que estaba poniendo un ritmo muy duro a la subida. Y observen ya el hueco que ha abierto respecto a Sinchenko y a Aldag. David Echeverría se queda también a cola de pelotón, ¿eh? Ahí vuelve Óscar Sevilla de nuevo. El corredor albaceteño intentando romper, y ahora sí que parece con muchísima fuerza. El otro día comentaba al acabar la etapa que había tenido muy buenas sensaciones, que se había encontrado muy fuerte, muy bien. Y hoy, de nuevo, y al ver ahora que está abriendo mucho hueco, intentando multiplicar su esfuerzo en beneficio de su equipo y de su líder, Roberto Heras. Ahí vemos hombres que van quedándose por detrás, Fabio Baldato, vemos a Chema del Olmo, está también por ahí Lombardi, este es Viaggio Conte. Castañeira, el hombre que estuvo en la fuga ayer, con Flecha. Y nuestra moto que va recogiendo por ahí todos los corredores que se van quedando en esta parte trasera del grupo. Carlos Sastre. Sí, Iñaki. Me parece que hemos perdido el contacto. Y atención a Manolo Beltrán, que está moviendo la carrera también desde lejos. El corredor del conjunto Mapei. Está atacando también desde muy lejos en la rabasa con Pascal Hervé, que intenta reaccionar también por detrás. Miquel Zarrabeitia bien colocado ahí en esas primeras posiciones. Hay Cabello, ya estos han hecho su trabajo, buscando un poquito esa formación, buscando esa formación en el pelotón, que se formen esos grupos para caminar hacia adelante. Sin ahí vemos ya el momento de esa reacción por parte de Manolo Beltrán. A 165 pulsaciones en ese momento el corredor del conjunto Mapei. Y vienen por detrás los hombres del conjunto Euskaltel, que intentan reaccionar también a ese ataque de Manolo Beltrán, Pascal Hervé. Se llega también a la cola de ese terceto que se está formando. Creo que es Alberto López de Munain, el hombre que viene ahí por parte del conjunto Euskaltel. Ahí está, vemos por detrás a Nacor Burgos, el corredor del conjunto Relax Fuenlabrada. Acá de Hundermar por parte del conjunto Telecom, y ahí tienen efectivamente a Alberto López de Munain, a Manolo Beltrán y a Pascal Hervé, el corredor francés del conjunto Polti. Ayer en algún momento de la sensación de que Virenque que estaba echándole una mano a Pascal Hervé, corredor de esos irregulares, pero que cuando tiene un día bueno en la montaña, su rendimiento es excelente, excelente. Se está formando ese terceto, recuerden que por delante sigue Óscar Sevilla, el corredor del conjunto Kelme. Ahí vemos a Andreas Kloden, a Rafa Díaz Justo y a Ramoncho González Arrieta, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, que está sufriendo también en esta subida. Vemos progresando por ahí a Sergei Gonchar. Ramoncho, que no está andando bien en esta subida. Le ven ahí en la parte trasera del grupo al corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, junto con Di Luca. Parece que tiene hoy un buen día el italiano del conjunto Cantina Tolo, que se ha metido ahí en ese cuarteto con Manolo Beltrán, con Alberto López de Munain y con Pascal Hervé, los cuatro hombres que persiguen a Óscar Sevilla. Y recuerden que por delante siguen en cabeza de carrera, o ahora en estos momentos en solitario, Andrea Perón, pero están también por ahí Zinchenko y Rolf Aldag. Manolo, que pide ya colaboración también
a esos tres corredores que han llegado con él. Se abre ahí Manolo para que pase alguno de los otros. No quiere asumir todo el trabajo, lógicamente, el jienense del conjunto Mapei. Recuerden que el ayer estuvo muy bien en la etapa, aunque tuvo un mal momento en la crehueta. Después se recuperó bastante bien Pavel Tonkov, el ruso del conjunto Mapei. Y ahí pueden ver cómo se ha estabilizado ahí en esos 160 pulsaciones el ritmo de Manolo Beltrán, que ha bajado un poquito ahora después de que no hubiera excesivamente un buen entendimiento. Observen ahí cómo sale al ataque y van subiendo poquito a poco sus pulsaciones. Hombres del conjunto Alessio por detrás. Y ahí vemos de nuevo a Andrea Perón, el corredor del conjunto Fassa Bortolo, el equipo italiano que ha conseguido una victoria de etapa ya aquí en la vuelta con Alessandro Petacchi y que lo está intentando. Andrea Perón es un corredor que siempre me ha comentado algunas veces que él necesita muchos días de competición para meterse en carrera, y ya en el Giro me decía que le esperaba estar más brillante en la Vuelta Ciclista a España de lo que estuvo en el Giro de Italia. Pero es un corredor que no tiene grandes resultados esta temporada. Aquí llega Fernando Escartín, por detrás. Y efectivamente, vemos por ahí a Fernando Escartín, con un hombre también del conjunto vitalicio, y otro corredor del equipo Euskaltel, que va haciendo más numeroso este grupo. Pascal Herbe, que comprueba ahí con la mirada la distancia, como pueden ver es pequeña, está cerquita el pelotón. Yo creo que es Curro García el hombre que ha entrado ahí por parte del conjunto vitalicio seguro. Se viene Fernando Escartín, Curro García y otro corredor de Euskaltel, que es Roberto Laiseca. Así pues, Manolo Beltrán, Pascal Hervé, Danilo Di Luca, Alberto López de Murain, Roberto Laiseca, Fernando Escartín y Curro García, los componentes de este grupito que rueda ahí con un poquito de ventaja respecto al pelotón. Hay un pequeño parón ahí ahora en este grupito. Vamos a ver si Pascal Hervé reactiva la cosa. Vemos por ahí atrás a Paolo Lanfranchi, el italiano del conjunto Mapei, y algunos hombres de Kelme que también están acusando ya el duro ritmo que se está poniendo en esta subida. Lanfranchi, que se está quedando ahora precisamente del grupo principal, el ganador en Brianzón en el Giro de Italia. Bueno, parece que Fernando quiere coger un poquito, quiere meterse en carrera, ¿no? Se le está yendo después de esta primera semana con cortes, con caídas, la posibilidad de ganar esta Vuelta a España, y bueno, se ha metido, que al fin y al cabo lo que ha conseguido también es una reacción por parte del pelotón, como al final ha dado caza, y Santos González va ahí en cabeza con Mikel. Efectivamente. Qué bien Santos, la verdad es que con la motivación cambia uno increíblemente. Se produce la reunificación. Bueno, la verdad es que Minguez hizo una apuesta arriesgada con Curro porque no estaba andando bien en el mes de agosto, pero bueno, sabía que tendría unos días para recuperarse, para entrar en carrera, y ahí se está metiendo Curro García con los mejores. Volvemos a ver ahí el corazón de Manolo Beltrán a 168 pulsaciones cuando Alberto López de Munain, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, vuelve a pegar un buen cambio de ritmo, rodando bien este hombre que fue el primer líder de la Vuelta Ciclista Asturias después de ganar la cronoescalada al Naranco. Un hombre que rindió muy bien, como todo el bloque del conjunto Euskaltel, en ese mes de mayo y a principios de junio. Pero carreras muy brillantes del conjunto Euskaltel. Y veía que se iba a producir ese parón, ¿no? Al reintegrarse ya al orden un poquito, tanto a Manolo Beltrán como a Fernando Escartín. Y ha visto un momento muy oportuno para atacar, ¿no? La gente llega un poquito de ese esfuerzo, un poquito tocado, y entonces un hombre de estas características siempre goza, si las piernas le responden, claro, de una opción de saltar y de marcharse, como efectivamente así ha sido. Carlos. ¿Y aquí? Sí, señalar que son muchos los que se van quedando, entre ellos Cárdenas, también Botero lo está pasando mal, la cola de pelotón, pero el grupo de favoritos para esta Vuelta Ciclista España, como bien habéis señalado, entre ellos el líder, ahí están en ese grupo, aunque siguen saltando constantemente hombres del pelotón. Se recupera Cárdenas, que parece que va a llegar a la cola del pelotón. Ahí lo estamos viendo, efectivamente, con Laurent Brochard, el francés que ganó el año pasado en los Corrales de Huelna, en la provincia de Cantabria. A ver, Alfredo, ¿me copias? La comunidad, mejor dicho, de 4, 5, Cantabria. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
Y ahí vemos al colombiano y a Brochard a punto de entrar en la cola del grupo principal, en el que ya no hay más de 35, 40 corredores aproximadamente. Muchos. Con un buen día también el corredor valenciano del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí le vemos, un hombre corpulento, de mucho peso, pero ya desde el principio, en sus inicios, cuando empezó a destacar en el Giro de Italia, haciendo buenas contrarrelojes, un corredor que ha transmitido siempre buenas sensaciones. Aceleración, Carlos, en el grupo de favoritos, que hace que se estire ese grupo. Sí, hay que entender que Óscar Sevilla va escapado y Gutiérrez sería el hombre que al final podría llevar lejos a Óscar Sevilla, ¿no? Por eso el pelotón tampoco puede permitirse que esta escapada o este hombre, que sin ser, vamos a decir, preocupante en la general, sí que puede hacer una labor muy a favor de su compañero. Y ahí siempre hay gente que se mueve para tratar de colocar, sobre todo me refiero a equipos o a equipo como es el Vitalicio, algún hombre que esté ahí cerca también de Gutiérrez. Y bueno, pues poder ayudar, ha llegado el caso, a algún compañero de equipo. Bueno, con mucha entrega. Ayer ya le vimos, yo me contaba esta mañana que se había encontrado bien ayer y estaba con motivación, y además pues se ha prestado amablemente a que pudiéramos colocarle el pulsómetro también para que vieran ustedes lo que es el esfuerzo de un corredor en unas subidas duras como las que van a tener que realizar en la etapa de hoy. Y hay más hombres que saltan detrás, ¿eh? Ahí se ve, parece ver que era un hombre del Banesto. Bueno, lo que está claro es que el trabajo que se está realizando, hay mucho control entre los favoritos, hay un compás de espera a ver si se le ve a alguien un poquito más tocado para que a lo mejor el pelotón acelere de una manera clara, ¿no? Se hizo segundo, tuvo un mal día y al día siguiente hizo un etapón sensacional, ganando la etapa y subiendo puestos en la clasificación general. El corredor suizo, esa sí que es una buena llegada. Ya pensando lógicamente ahora en la etapa, él es un hombre que ha quedado eliminado de la clasificación general después de los 15 minutos que perdió en la jornada de ayer. Pero Alex, yo creo que tiene ganas de demostrar que sigue vivo. Un hombre que tiene que decidir su futuro también de cara a la próxima temporada. Y eso le iba a dejar sin duda un muy mal sabor de boca al suizo. Iñaki. Brochard, que se había unido a ese pelotón importante, ha vuelto a quedar descolgado, al igual que Santi Blanco y también Cárdenas, que se vuelve a quedar. Y Botero sufre a cola de ese pelotón de hombres importantes en la Vuelta Ciclista a España. Vemos también a Félix García Casas, un hombre que estuvo metido ahí en la fuga, que está intentando sufrir ahí, sabe que es la... Esta parte final del puerto ya no es tan dura y que hay que aguantar. Y observen ahí a Manolo Beltrán con qué ímpetu está rodando. Y le ven a 166, 167 pulsaciones. Queda un poquito de margen aún, lógicamente queda mucha etapa. Y está con muchas ganas y con mucha ilusión en esta etapa Manolo Beltrán. Recuerden que este cuarteto lo forman Alex Zule, José Enrique Gutiérrez, Alberto López de Munay, Manolo Beltrán. Vuelven a entrar ahí Félix Cárdenas y Félix García Casas. Y está ahí aguantando. Ya está ahí con Santos González, con Mikel Zarrabeitia, Richard Virenque, el francés que aparece por ahí. Y ahora hay un cambio de ritmo duro ahí por parte de Carlos Sastre. Atención ahí a ese movimiento que intenta el conjunto 11 de Ichebank en cabeza de ese grupo. Es que había saltado un hombre que se nos ha escapado visualmente. Rubiera parece que... No, Fernando Escarti, que volvía a probar. Y eran muchos, ¿no? Sí, por delante. Y eran muchos y muchos Kelmes, ¿no? También tiene mala suerte Santi Blanco Brochard, porque cada vez que llegan a cola del pelotón, de los importantes empiezan a acelerar y otra vez a descolgarse. Sevilla, sí, Óscar Sevilla, le habíamos perdido por algunos momentos. Y está por delante, como pueden ver aún, en el grupo, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Y ahí Santos, tranquilízate, pues, que la etapa, exhibición ahí, la etapa es muy larga. Es muy dura la etapa como para andar haciendo exhibiciones. La verdad es que uno cuando está con moral, y como es el caso de él, bien claro, y te estás teniendo buenas sensaciones, o sea, eso para nada hay que alarmarse tampoco. Eso es muy bueno, lo único que siempre el coger ese tipo de aceleración y presencia en carrera ante un hombre que todo el mundo damos que puede perder el liderazgo hoy, tiene que aprovechar, vamos a decir, al menos de ese entorno que de dudas que hay sobre él, y que sean otros los que cojan el mando. Y si se le ve ahí como muy fuerte, al final le van a pasar el peso de la carrera en los momentos claves. Y ahí veían lo que son las cosas de Iván Parra,
Félix Cárdenas, el hombre que estaba sufriendo, los dos corredores que estaban sufriendo hace un poquito. Carlos. Por detrás, Juan Carlos. Sí, a punto de alcanzar a Zule, el grupo del líder, ahí tirando los corredores del equipo 11. Bueno, efectivamente a Santos, con Óscar Sevilla y Carlos Sastre. Y Carlos Sastre. Son ellos solos, ¿eh? Porque detrás se ha quedado todo el grupo de los importantes. Y nosotros nos vamos a quedar aquí porque vienen con fuerza Peña y Cárdenas, que se han recuperado y se unirán a estos hombres delanteros del grupo del pelotón, que se han quedado muchos atrás. Ahí ve, Carlos, quédate aquí. Ahí ve de Manolo Beltrán, ahí le pueden ver, de los hombres de 11 de Deutsche Bank, el líder que se marcha por delante en este grupito, Santos González, y por detrás veíamos hace un momento al conjunto Telecom, que estaba tomando responsabilidades. Ahí lo pueden ver, Alexandre Vinokurov, que está marcando un buen ritmo ahí para Jan Ullrich. Eso es bueno también para el conjunto Kelme, que guarda ahí aún unos cuantos corredores, Fernando Escartín, Roberto Heras, etcétera, que pueden tener cosas a decir en la carrera. Veíamos ahí a Vinokurov. Acaba de coronar Andrea Perón, el italiano del conjunto Fossa Bortolo, y veíamos el esfuerzo de Rolf Baldak para mantener la rueda de Manolo Beltrán, que da la sensación de que está teniendo un día inspirado. Y que Gutiérrez, que intenta aguantar ahí también, y Danilo Di Luca, que por fin le vemos con una cierta sensación alegre, ¿no? De rodar bien, un corredor que es verdad, probablemente que ha venido a la vuelta básicamente a preparar el Sydney, pero que puede darnos algún día bonito y de espectáculo en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, los días de competición van pasando, las etapas le va poniendo a un corredor más fino y bueno, eso es índice como Danilo Di Luca va entrando en carrera, ¿no? Bueno, ya está al final de puerto y observen ahí las pulsaciones que van subiendo mucho ya, 172 para Manolo Beltrán. Sí, no hay que ir nunca a tope, ¿no? A su margen, sino tiene que tener ahí unos niveles. Como muy bien ha dicho Manolo, la etapa para la Rabasa es uno, pero hay dos más y el cansancio de los puertos anteriores siempre serán más patentes, y en ese aspecto hay que cuidar mucho también el pulsómetro. Es por eso casi muchos corredores lo llevan, para conocedores perfectamente de su límite, pues serán pues 10, 15 pulsaciones por minuto menos, que saben que con esas pulsaciones pueden tener un esfuerzo más prolongado a lo largo de la etapa y que no llega a dejarles vacíos, ¿no? Para la familia, el doctor Irigoyen ya atendiéndole. Una lástima a Miquel, que siempre le persigue un poco la mala fortuna. Sí, en sí, la verdad es que Miquel no ha tenido suerte en todas. Una hernia, posteriormente el accidente de tráfico que tuvo cuando se estaba recuperando. Siempre tiene cosas que le van rompiendo la continuidad, que es algo muy importante para un ciclista. Estaba siendo buena para él, en la que estaba rodando bien. Es un hombre ya curtido en mil. Aitor, Carlos Sastre, la verdad es que es agradable ver la presencia de, sobre todo en el caso de Carlos y de Aitor, gente joven, reactiva también el ciclismo. Ya está Fernando Escartín también llegando a este grupito. Sensacional el Kelme Costa Blanca, con mucha presencia en carrera en todo momento. Vicente Velda, que es director muy intuitivo, ¿no? Podríamos decir, un hombre que quizás un poco impulsivo, pero que está sacándole un gran rendimiento, sin lugar a dudas, al conjunto Kelme. Recuerdan su brillante actuación en el Giro de Italia, la brillantísima del Tour y el gran protagonismo que están teniendo aquí en la Vuelta Ciclista a España, con un bloque que está siendo, sin duda, el más compacto en esta carrera. Es un repecho durísimo que hay, sí, bordeando la ciudad de Andorra. Ahora hay un pequeño descansillo, pero luego de nuevo vuelven a afrontar otra dura subida de durante 2-3 kilómetros para llevarles a la población de Encamp. Con Rubiera ahí metido, Óscar Sevilla, Fernando Escartín, tres corredores del Kelme. Roberto Laiseca, que está andando muy bien también en la vuelta. Carlos Sastre y Aitor Osa, este grupito que se ha formado de mucho nivel. Atención, porque esta es una segunda opción que siempre puede jugar el conjunto Kelme Costa Blanca. Fernando Escartín está a 6'49". Es mucho tiempo, es muy difícil en el ciclismo moderno. No se suelen recuperar esas distancias, pero bueno, ahí hay tres corredores que pueden colaborar, que pueden trabajar bien y que pueden catapultar también a Fernando Escartín. Sí, pero a ver quién mueve ahora atrás la carrera. Desde luego que él me ya no va a atacar, está escapar, le viene muy bien. Y es una cosa que hay que reaccionar cuanto antes. Telecom, en el terreno que decíamos, Pedro, sí, porque sí, justo aquí empieza ese terreno en el que no hay descanso ya. Sí, Telecom está presente, pero claro, también está la 11 con
hay que querrán movimientos, ¿no? Es un momento de ayuda. Esta la escapada que nos comentaba Juan Carlos Rivero, donde va Santi Blanco, que ha cogido a Brochard. Y luego inmediatamente verán ese grupito. Ahora ese es el grupito de Fernando Escartín. Y vamos a ver si tenemos ocasión de ver por lo menos una diferencia visual respecto a lo que es el grupo de los favoritos en esta Vuelta Ciclista a España. Porque ahí en solitario ahora, eso es mucho, mucho desgaste, ¿eh? Recuerden lo que les decíamos, que en este terreno, parece que no, pero la carretera va picando siempre hacia arriba. Y no tira nadie atrás, o sea, eso es que sigue habiendo dudas. Y yo creo que Festina, Juan Fernández va a tener que asumir responsabilidades, ¿no? Aunque pueda salir beneficiado luego un tercer corredor. Venga, Juan Carlos, adelante. Sí, un corredor de Yastel Costa de Almería, Ricardo Valdez, está haciendo un esfuerzo impresionante para enlazar con este grupo donde están los cuatro Kelme. Ahí vuelve a haber movimiento en este grupito perseguidor. Aquí sí, ahí me da la sensación ya sí que es una intención de caza más que ataque, ya de hacer esa aceleración y reorganizar, pues todo es de lo que a alguno le gustaría, hacer un abanico subiendo y quedarse todo el equipo. O sea, la verdad es que es súper complicado, pero bueno, sobre todo pues con esos saltos, esa ofensiva que ha estado manteniendo siempre Kelme Costa Blanca todo el año, de nuevo hay esa presencia y de una manera clara con hombres como Escartín, Óscar Sevilla, Rubiera, pues sensacional la actuación de este equipo. Ahí está el momento en que cogen a Santi Blanco. Perdona, Juan Carlos. Sí, decía que del grupo de los Kelme se ha descolgado Logan Brochard, que ha pagado su esfuerzo en el descenso y se ha quedado rezagado. Un terreno para rodar solo muy duro y el aire ya... No, y visto dice hoy no va a ser mi día, voy a ir ya más suave lo que resta de la etapa, guardar fuerzas para días venideros, ¿no? Ahí se ve... Sí, porque la situación es realmente preocupante. Para ellos bien es verdad que en teoría sí, ahí hay que defender a Roberto. El hombre realmente peligroso para ellos es Roberto Heras, pero ese margen que tienen... Recuerden que Fernando Escartín se encuentra a más de 6 minutos. 6:49. Y que Casero está a un minuto. Es decir, que hay 5 minutos y 49 segundos entre los dos. Es decir, que es un margen con el que se puede manejar bien el conjunto Festina. Pero ellos demuestran que están en carrera, que tienen ilusión y ahí lo pueden ver. Un momento, Juan Carlos, ahí ven a 156 pulsaciones. Manolo Beltrán subiendo ahora en este terreno engañoso en el que se realiza un desgaste muy grande. El corredor del conjunto Mapei, al que estamos viendo durante toda la etapa, yo creo que sí que pueden sacar ustedes, pues bueno, una conclusión buena, ¿no?, de lo que les estamos intentando ofrecer aquí en Televisión Española con esos pulsómetros que nos permiten ver los ciclistas. Lo hemos visto desde la salida, cómo cambiaba el ritmo en el inicio, cómo se recuperaba después del aseo cuando la carrera se ha parado un poquito. Lo hemos visto aumentar hasta casi 180 pulsaciones en la subida a la Rabassa, ha recuperado en el descenso y ahora ahí buscando un ritmo estable en una situación de carrera difícil como la que está pasando este grupo. Juan Carlos. Sí, aquí estamos con José Luis Laguía, un segundo que está hablando por teléfono. Es que cuando no hablan por teléfono sí, tienen los walkies. Una locura los coches de equipo. Se ha pasado en el Tour de Francia, se ha pasado en la Vuelta a España, el año pasado se corrió por aquí también. Este grupito, les estaba comentando anteriormente yo de Teterío, un corredor que empezó muy mal la temporada, tenía problemas en una rodilla, le acabaron operando del cartílago. Después se le hizo una bursitis y bueno, prácticamente hasta el mes de mayo no pudo empezar a competir con un mínimo de condiciones. Recuerden que ganó la Vuelta a Galicia y que ha llegado en buen momento de forma aquí a la Vuelta. Yo creo que es Vicario, ¿no? Sí, es Vicario. Y ahora sacrificándose también. Javier Mínguez tenía que estar presente en la etapa hoy, como que era al principio. Recuerden que estamos dando toda la etapa en directo, desde del mismo inicio de la etapa, desde la 1:15. Se acaba un poquito responsabilidades, porque como todo el mundo se espía y todo el mundo escucha sus declaraciones, quería quitar importancia, que ellos no están bien, pero está lógico que tenían que estar presentes y la actitud de Vicario lo justifica y lo cual demuestra que no todas las veces lo que dicen sea verdad, ¿no? Que no estén tan bien como dicen. Ahí vemos la subida, o veíamos la subida, Ordino. Sí, lo que estamos viendo también es cómo los tres corredores... Hay un pequeño error, no es Guerrica Goitia, sino la Iseca, el corredor que se encuentra ahí en la fuga. Me refería a Escartín, Rubiera y Sevilla. No hay uno, o sea, principalmente yo creo que se está sacrificando Óscar Sevilla, pero sí que le están colaborando de vez en cuando Rubiera, como el propio Fernando Escartín, para tratar de mantener esa unidad de tres corredores. No hay que sacrificarse, si acaso en el último puerto, dependiendo cómo vengan las circunstancias de carrera atrás, pero hay que mantener una calma, que yo creo que lo está tratando de José Luis Laguía,
inducir a sus tres corredores. Los tres juntos, que no se sacrifique nadie, que queda todavía etapa y siempre habrá oportunidad. De, si hay que sacrificar a alguno, pues sacrificarlo, pero tratar de mantener esa unidad que mantiene el Kelme Costa Blanca. Ahí empieza el puerto también para el grupo de los favoritos, el grupo que persigue a Fernando Escartín. Vemos a Alex Thule, a Fabian Jecker ahí metido en carrera. Iñaki, adelante. Bueno, que se ha quedado Aldag y bueno, yo supongo, porque está completamente desconectado, pero me imagino que sí que se ha visto un poco por lo menos lo de Mikel Zarraga. Sí, sí, no, y te hemos escuchado, gracias por tu información. Hemos visto sobre todo enseguida lo de la mano, que era lo que eso nos costaba a nosotros más descifrar desde el helicóptero. Bueno, pues vuelve a estar ya con ese grupo de favoritos Iñaki. Ya tienen a Juan Carlos Vicario, que está haciendo una buena etapa también, el corredor fichado esta temporada. Ahí tenemos de nuevo al grupo de Fernando Escartín con Chechu Rubiera, que no hay que olvidar que aunque él se está sacrificando y está trabajando, está un poquito más, está un poco por delante en la clasificación general. Está a tres puestos por delante, a 5.14, es decir que tiene prácticamente un minuto y medio de ventaja respecto a Fernando Escartín en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España, que el corredor valenciano, el alicantino del conjunto 11 Deutsche Bank, que está aguantando en esas primeras posiciones. Vamos allá a Teteriuk, que intenta aguantar, pierde esos 5 o 10 metros respecto al grupo, pero no quiere que se le vayan excesivamente para intentar mantener opciones de luchar por la etapa. Es que es difícil, ¿no? Cuando ves que ya te vas quedando, siempre sí, va a llegar el momento en que... Muchas veces ves que hay un acelerador... El amigo del mando aparece. Sí. Muchas veces cuando hay ataques, pasas tu momento de crisis, te quedas, pero dices, bueno, luego hay un parón y vuelvo a entrar. Pero ahora sí, que... Es a ritmo, ¿no? Es a ritmo, ¿no? Dices, madre mía, además que eso, que te va, lleva un primero, dices, vaya, voy un poco justo. Vaya, voy peor que justo, voy demasiado ajustado ya. Y cedes ahí un poquito, un medio metro, y dices, bueno, voy a ceder un par de metros, a ver si cojo, aunque sea con ese margen, un poquito de aire, y ves que esos dos metros, tres, cuatro, y al final totalmente se va, poquito a poco sí, pero se va, que no puedes seguir al resto de tus compañeros de fuga. Aquí se le ve a Teteriuk con su calvario, ¿no? Particular entre tantos que hay hoy. Hay Tolosa también, que no puede aguantar ya el ritmo del grupo de Óscar Sevilla, Fernando Escartín y Chechu Rubiera. Bueno, vamos a ir poniendo punto final y a la transmisión aquí en la 2, pero directamente entraremos ya en la primera para que puedan seguir viendo absolutamente entera, completa, esta decimoprimera etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Alp y Andorra. Le sucedió exactamente lo mismo, este Col de Ordino es un mal punto para el ciclista de Anoeta, para el corredor vasco del conjunto 11 Deutsche Bank, que intenta encontrar ahí su ritmo, el ritmo más adecuado para no perder excesivo terreno respecto al grupo de favoritos. Recuerden que el año pasado, eso sí, estaba corriendo con una fisura en una costilla, después al día siguiente, en el día de descanso en Barcelona, se hizo unas radiografías y tuvo que abandonar la vuelta porque el dolor era grande. Y hoy Abraham Olano, que ve cómo se le escapa también el grupo de favoritos, aguanta de momento Santos González, el jersey oro, el líder de la Vuelta Ciclista a España. Es curioso cómo se repite la misma situación del año pasado en el mismo puerto, prácticamente en la misma zona. Abraham Olano, que pierde contacto con el grupo de favoritos, el corredor del conjunto 11 Deutsche Bank, que es segundo en la clasificación general, a 52 segundos tan solo de su compañero Santos González, el líder de la carrera. Supongo que muy cerquita de todo esto está Iñaki. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Con un Iván Peña y un Iván Parra, perdón, que acaba de cambiar de bicicleta, quizás una maligera, está recuperando todo lo que puede el hombre, y en ese grupo que se está rompiendo absolutamente por el fuerte tirón que llevan los hombres, el gran susto, como veníais señalando, lo de Mikel Zarrabeitia, sin caída, sino simplemente al ir a colocar una parte de la rueda, se le ha ido prácticamente uno... Se le ha abierto uno de los dedos, una herida de verdad, fea, 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 y el disgusto consecuente que llevaba Manolo. Más ciclistas que se van incorporando, que no pierden del todo la compostura en este ascenso, en este... Al hombre que es líder en estos momentos de la etapa, el italiano Andrea Perón, prácticamente desde la salida, haciendo una gran etapa al corredor del conjunto Fassa Bortolo, Juan Carlos. Pero se le están acercando los hombres donde está Fernando Escartín, el grupo de los tres Kelmes, se están acercando al líder de la etapa de hoy, de momento Andrea Perón. Este grupo, hay que decir que habíamos dejado un poquito la,
el recorrido de la etapa o la película de la etapa un poquito coja. Después de ese Col de la Rabassa, de nuevo muchos ataques, y en esos ataques una vez se filtró Óscar Sevilla, otra vez se filtró Santiago Botero, otra vez Rubiera junto con Fernando Escartín, y una situación, un momento de parón en el pelotón, a ver quién era equipo que trataba de controlar un poco la carrera, ha sido suficiente para que abriera hueco, organizar muy bien sus fuerzas el equipo Kelme Costa Blanca, y a partir de entonces una lucha entre poder a poder, entre el Kelme Costa Blanca y luego pues Festina, Vitalicio, entre otros. Acaba de llegar el coche Festina a la altura del grupo de los importantes, supongo que para comunicarle a Ángel Casero que Abraham Olano se ha quedado definitivamente descolgado, muy descolgado. Ahí bueno, viene al grupo del líder, donde aparecen algún hombre del conjunto Cantina Tolo, veíamos también a Gianni Faresin por parte del conjunto Mapei. Y ahí vemos a Abraham Olano, que ha sido alcanzado, ¿no? Iñaki, nos decías tú, por un grupo que venía por detrás. Se ha quedado muy descolgado el grupo de los favoritos, y ya son algunos los segundos, aunque están tirando como buenamente pueden de él, al que se le han unido otros hombres del Euskaltel para intentar enlazar con el grupo de favoritos, pero va muy atrás, aunque el ritmo ahora es fuerte por parte del grupo de Abraham Olano. Nos colocamos un poquito a la izquierda para verlos pasar en ese momento, porque el ritmo que está marcando el propio corredor, en este caso, ahí está Abraham Olano, marcando con una fuerza increíble para intentar incorporarse al grupo de los favoritos. Y ahí va Aymar Zubeldia también, el corredor del conjunto Euskaltel. Yo creo que eso es bueno para Abraham, eso de que haya encontrado tan pronto un grupito, porque ahí se hubiera quedado solo. Hombre, lo que ha sido bueno ha sido la llegada de Marcelino García, porque es el que le está metiendo otra vez de nuevo a la carrera, poquito a poco entre los coches. Lo único que, bueno, ante la debilidad, vamos a ver que el ritmo del pelotón no va a ceder, ¿no? Porque la carrera sigue muy interesante en los primeros puestos, esfuerzo, con la fuga de... esfuerzo ahí de Marcelino. Sí. Yo creo que está, sabe que es importante meter ahí a Abraham, está en el rostro de Marcelino García, el asturiano, que está echando el resto un kilómetro para meterlo, durísimo, para meterle efectivamente en el grupo. Y eso puede venirle muy bien a Aymar Zubeldi, al líder del conjunto Euskaltel Euskadi, que intenta también recuperar terreno, Iñaki. Está arrastrando a 12 hombres que habían quedado completamente descolgados de ese grupo delantero, y ya los tienen casi a echarles mano. Están a escasamente 15 metros, pero es que de delante también empiezan a tirar, ¿eh? Ha sido muy bonito el esfuerzo de Marcelino. Cuando puedas, Iñaki, yo creo que sería bueno también si puedes charlar con Juan Fernández, el director del conjunto Festina, que nos dé un poco la visión de la carrera, de cómo viene. Tus deseos son órdenes para mí. Vamos a ver la visión de estos momentos, que le he visto irse rápidamente don Juan a buscar a sus hombres porque se había quedado Abraham, pero se ha recuperado. Sí, Abraham ha pasado un momento difícil, pero bueno, está a punto de entrar otra vez, de empalmar. Lo que pasa es que no es buen síntoma de cara a Arcalí, de la última subida, no es buen síntoma, pero bueno, la carrera va muy dura, que él me se ha encargado de hacerla realmente dura. Para nosotros, con Ángel, lo estamos manteniendo ahí, esperemos hoy no ceder mucho tiempo. Pasando hoy hay unas etapas y una cierta recuperación hasta llegar a Asturias, por tanto intentamos pasar la etapa sin perder mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ahí estaba la visión de Juan Fernández. Sí, pero ahí se ve como la dificultad que hay, ¿no? Se aproxima, pero luego hace falta mantener ese ritmo, y Marcelino yo creo que ha entregado el todo, todavía le queda un resto, pero bueno, con esa aceleración de Iván Parra, no haberlo podido seguir los otros corredores, hace que sea complicado siempre el que al final termine en dar caza. Y como decía Juan Fernández, un mal síntoma, ¿no? Porque en este puerto, con todo lo que queda, es un punto de debilidad, y con lo que tiene que venir más adelante, bueno, de momento, una manera u otra, siempre uno se traza planes, ¿no? Y en ese aspecto, pues Ordino, si consigue seguir en carrera Olano, pues ya es un plazo que se plaza con efectividad, pero lo que es sensacional es Santos González, ¿eh? Un momento, Iñaki, perdona un segundo, porque estamos viendo una cosa importante ahí en el grupo, el cambio de ritmo que ha provocado ahora Pascal Hervé. Ayer veíamos a Richard Vilenque, que parecía que intentaba ayudar un poquito a Hervé, a ver si podía hacer algo en la etapa, y hoy parece que el francés va a intentar que su jefe de fila, Richard Vilenque, cuaje una buena etapa, intente la victoria en una cima importante. Y muy duro, ¿eh? Como Ordino Arcalí, y ese cambio de ritmo, efectivamente, que observen cómo ha estirado ahí muchísimo Vladimir el Belli grupo. Está ahí, que se corta, mira, se está cortando un poquito a poco. Igor González Galdero, que Pascal Hervé, cuando tiene el día. Sí, mira cómo se todo cediendo, todo el mundo aquí ya de uno en uno, y cómo en la rueda delantera y trasera de cada corredor se va empezando a distanciar, ¿no? Pedía primero paso Juan Carlos.
Sí, para deciros que con qué fuerza estarán tirando Rubiera, Oscar Sevilla y Escartín, los tres Kelme que siguen este grupo, que han pasado, no solo han alcanzado a Andrea Perón, es que le han dejado completamente clavado. Ahí vemos efectivamente clavado Alex Thule en el grupo de los importantes. Ahí vemos de nuevo al... Y están arriba prácticamente el grupo de Rubiera. El Chechu, que coge ahí la cabeza. Un hombre que les puede venir bien como guía también en el descenso. Un hombre que baja muy rápido, muy seguro. Y que será importante. La verdad es que ha colocado a una serie de corredores excelentes del conjunto Kelme Costa Blanca. Y eso es lo que está poniendo un poco en jaque eso en esta etapa a la vuelta. Y de verdad, yo creo que estamos viendo una etapa sensacional. Esto... Olano, que eso es. Ya ha llegado ahí después de ese parón. Pascal Hervé, Roberto Sgambeluri, Marco Magnani, por parte del conjunto Alessio, Alberto López de Munain, Alexandre Vinokurov. Ahí está Abraham de nuevo. Este es Sgambeluri, sí. Pero está todavía lejos del grupo de los importantes, ¿eh? Ya se ha acabado ese descenso y empieza otra vez ese ascenso antes de culminar definitivamente este col. Y no llega el grupo de Abraham Olano. Vamos a ver, Iñaki, yo creo que ahora sí que había entrado ya Olano con lo que era el grupo de Roberto Veras, de Ángel Casero. Lo hemos visto ahí perfectamente. Ahí se ha hecho muy numeroso ese grupo. Vemos ahí que está Cárdenas. Sí, sí, efectivamente, ahí está Roberto Veras. Y en la cola de ese grupo, ya con los coches, está Abraham Olano ya. Está Santos González, Gianni Faresin, Curro García, que está haciendo también una buena etapa, efectivamente, ahí Olano, lo pueden ver, sí, ahí va Olano. Sí, señor, se me ha colado por entre los coches mientras yo le buscaba por detrás. Perdón. No pasa nada. Ahí está Olano, en la cola, efectivamente, de ese grupo. Vemos ahí a Quique Gutiérrez también, como nos decía Iñaki. Está Gentili, pues, que ha sido alcanzado también por el grupo. Y ahora parece que vuelve a haber un cambio de ritmo en este grupo, a punto de coronar el puerto. Hace ya 2 minutos que ha coronado el grupo de Fernando Escartín. Ahí va Richard Virenque, pegándose pequeño tirón, ha visto la cima. Cárdenas, que intenta disputar ahí la llegada con el francés del conjunto Polti. Mal rival ahí en ese terreno, pero Cárdenas pasa en primera posición a 2'16, como pueden ver, del grupo de Fernando Escartín. Situación de carrera, pues, en el Col de Ordino. Recuerden, kilómetro 107 de la etapa, quedan 28 kilómetros para el final. 2 minutos 16 segundos de ventaja, 2'17. Entre el grupo de Fernando Escartín y el grupo del resto de favoritos de la vuelta. En Tono Driozola hay un hombre del Cantina Tolo, que en buena lógica debería ser Massimiliano Gentili, que llevaban unos 20 segundos de ventaja respecto a este grupo. 2'20 la distancia de los Kelme respecto a esa primera avanzadilla, y los pueden ver. Y 2'50 respecto al grupo de favoritos de esta Vuelta Ciclista a España. Ahí lo tienen, 2'18. Carlos. El margen del corredor Richard Virenque, Juan Carlos, es Gambeluri, el hombre que viene ahí. Segundo director del equipo Kelme, José Luis Laguía, que sigue con estos hombres. Bueno, estamos en la última ascensión. José Luis, ¿se puede llegar así? Bueno, detrás tiene que haber una reacción. No obstante, nosotros vamos a hacer el trabajo de aproximar a Fernando. Con tres hombres nos vemos obligados a hacer este trabajo. Yo creo que con Sevilla ahora lo vamos a... Lamentablemente lo tenemos que sacrificar un poco, pero con Chechu yo creo que vamos a hacer una buena cesión. Está claro que el gran objetivo es acercar a Escartín en la general. Por supuesto, yo creo que nos hemos encontrado. La carrera ha dado esta actitud y hay que aprovecharla como se pueda. Por detrás Roberto tiene que estar tranquilo, vigilando solo los hombres que él sabe, y en un momento dado vamos a ver qué ocurre también atrás. Vale, muy bien, de acuerdo. Así es, porque bueno, este puerto, uno de los, bueno, ya de por sí que es duro y largo, supera los 2.200 metros de altitud. Y bueno, pues ante cómo se está viviendo la etapa, la tensión, el desgaste por parte de todos, Roberto Heras puede mantener una calma bastante grande si ve que las piernas van bien, y poder atacar a lo mejor a falta de 4 o 5 kilómetros para la cima y dar otra, así, a su vez otro machacazo, otro duro golpe a sus rivales, ¿no? Pero bueno, también habrá que ver un poco cómo va evolucionando la carrera, porque bueno, eso puede ser una tensión o un pensamiento que puedan tener, pero luego habrá que ver cómo responden las fuerzas y las piernas de los ciclistas. Bien, me va a permitir en este momento que tenga un recuerdo para dos de nuestros compañeros, Evaristo Ganete y Juan Carlos Navas, la familia Navas, que son trabajadores como nosotros también de Telito, como fallecían sus padres, estando ellos aquí en la vuelta. Han tenido que ir a su tierra, uno a Madrid, el otro a Navarra, para acompañar lógicamente a sus familiares. Pues vaya desde aquí un recuerdo y el acompañamiento de todos nosotros, de toda la gente que está aquí en la vuelta,
por esas circunstancias difíciles por las que están pasando en estos momentos. Juan Carlos ya volvió y Evaristo estará con todos nosotros también a partir de la próxima etapa en Zaragoza, así que un recuerdo para ellos y para su familia, y que les esperamos que estén pronto de vuelta también con todos nosotros. Ahí vemos la meta volante de la Cortinada, donde ha pasado Sevilla, realizando ese trabajo. Vemos a los hombres del conjunto 11 de Deutsche Bank. Pues Marcelino, de nuevo, el hombre que va trabajando ahí en esa posición de cabeza. Tenías que haber visto, Carlos, el descenso, perdona, que ha hecho para intentar unirse a este grupo para ayudar ahora a Abraham Olano. Impresionante el descenso. Ahí han cogido a Tieteriuk, a Aitorosa, que venían por delante. Se ha metido ahí también Gianni Faresin, Richard Virenque, Odriozola. Los hombres que vienen ahí con 2.40, ¿por qué no quiere decir? No, 2.26 a la meta volante era. Habías tomado tú. Había dos pancartas ahí seguidas. Sí, bueno, pero de una manera u otra, estos que están tirando hacia adelante, ¿no? Ven cómo han ganado en poco tiempo, por los escapados, 10 segundos, ¿no? Por lo tanto, esa progresión y ese trabajo por parte, pues, 2.50 y 9. Sí, 3 minutos. Pues está subiendo, lógicamente, el esfuerzo, como decía José Luis Laguía, de Óscar Sevilla, de Checho Rubiera. Tienen que dejarlo ahí todo, los dos corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. La verdad es que les ha salido una etapa redonda. Cómo ha rendido todo el equipo desde la parte inicial con Botero, perdón, con Cabello, con Vidal, el gallego del conjunto Kelme Costa Blanca. Qué sensacional. Después Quique Gutiérrez, efectivamente. Puede importante. Vamos a ver lo que puede ir a hacer ahí, sí, Juan Carlos Vicario. Porque ahí Marcelino ya tira, pero... Hombre, él sabe que ahí tiene pues un kilómetro, lo que pueda, sí, ¿no? Pero más, no mucho que... más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son... cuando tiran estos corredores, sabes que la diferencia va a ir en aumento, ¿no? Y siempre hay que aprovecharles, ¿no? Por lo menos, y ellos lo saben, ¿no? Marcelino es un corredor experimentado en estas lides, igual que Félix García Casa. Sabe que luego ya cuando comience la zona del Serrat, la población del Serrat, ahí donde comienza las pendientes más fuertes que tiene, de hecho, este puerto del 10%, ahí ya se tendrán que desentender, meterán ahí todo el desarrollo que tengan y a subir como se pueda aquí a la línea de meta, la estación de Ordino Arcalís. Había pegado un pequeño tirón por ahí Richard Virenque, ha vuelto Gianni Faresin al grupo. Reagrupado, podríamos decir, a estos corredores, que son la segunda posición de la carrera, y ahí ven por detrás el pelotón en el que Félix García Casas, como decía Pedro, aunque no le queden, tiene que buscar las fuerzas de donde sea para colaborar con el conjunto Festina en esta importantísima etapa, en esta preciosa etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahí sigue Óscar Sevilla. Recuerden que cuando queden 10 y medio aproximadamente en el Serrat es cuando se va a poner dura, dura de verdad la subida aquí a Ordino Arcalís. Al coche del conjunto Euskaltel, intentando charlar con Roberto Laiseca, un hombre que el día de Morella, recuerdas, nos decía que acabarían ganando la etapa, y la verdad es que lo están luchando. Aquel día lo probó él, ayer Chema del Olmo y hoy Roberto Laiseca. Vamos a ver si somos capaces, como te decía antes, de poder presentar una tortilla decente esta noche. Muchas gracias, cara de toque, Manolo Sáez. Yo ya me pido muy poquito. De una manera u otra, la actuación de Santos González está siendo sensacional, ¿no? La debilidad de Abraham Olano, bueno, pues yo creo que el propio Manolo Sainz la podía esperar, aunque no te gusta, cuando ocurre, ¿no? Pero sobre todo la actuación de Santos González le va a hacer ganar muchos enteros, y si responde en la medida que lo está haciendo en este último puerto de Arcalís, como lo está haciendo a lo largo de la etapa, 3 minutos en este momento para Escambelur, y la ventaja sigue aumentando, pero volviendo a Santos González, le puede hacer que sea un corredor que haya que aprovechar también para las grandes vueltas ante la actuación y lo bien que lo está haciendo en esta vuelta. Y 3.12 para el pelotón. Pues recuerden que Fernando Escartín se encuentra en el lugar decimoquinto, la general a 6.49. Está pegando un buen golpe hoy el corredor aragonés del conjunto que le me costaba. Blanca. Ahí tienen Escambelur, un hombre que afrontó el Giro de Italia con muchas ganas, con mucha ilusión, para hacer una buena clasificación general, y que está encontrándose muy a gusto en la etapa de hoy, en esta dura etapa, camino de la estación de Ordino Arcalís. Ahí en esa zona un poquito más cómoda, pero... Sí, pero sube, y qué recta más mala, y ya las piernas que no van, y tú tratas de decir, a ver si me dan un momento de vidilla, de respiro, ¿no? Pero la verdad es que según está la carrera con esa fuga,
con los Kelme a nadie le dan, Pedro, le dan la oportunidad de ir un poquito más tranquilo y relajado. Vamos a intentar con Juan Fernández a ver si podemos llegar, que está mirando el horizonte. Al corredor del conjunto Euskaltel, que ha dejado de momento al grupo en el que estaba, pero observen cómo está recuperando ahí terreno los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca, Juan Carlos. Sí, en efecto, han recuperado porque el que ha reaccionado inmediatamente ha sido Fernando Escartín, que es el que ha tirado del resto del grupo. Ahora vemos cómo tienen más problemas los compañeros de Escartín, Óscar Sevilla y Chechu Rubiera, pero Escartín está a punto, como veréis, de alcanzar la Iseca. Ahí va con el Santiago Blanco, es una zona dura de la subida en este momento hasta aquí, hasta Ordino Arcalís. Pero estos puertos largos sí que son los que a Fernando le vienen bien. Sabe que él es un buen escalador, que tiene que subir con un buen ritmo y está cansando en este momento a Roberto Laiseca, el primer corredor que ha intentado la salida en esta subida aquí a Ordino Arcalís. Observen ahí y la dureza de esa rampa. Y Rubiera y Óscar Sevilla tampoco ceden mucho ahí, ¿eh? Ahí están muy cerquita, que les está llevando de una manera u otra pues Carlos Sastre. 3-10 entre cabeza de carrera y pelotón, y ahí tienen a Manolo Beltrán, que sigue en esa situación intermedia, pero que está haciendo una gran etapa, el corredor del conjunto Mapei, un hombre que ayer ya dio muy buenas sensaciones llegando a la Molina, y que hoy está rodando ahí en solitario con un esfuerzo muy generoso. Vemos a Iván Parra, que se coloca ahí en las posiciones de cabeza del grupo, con Pascal Hervé, con Richard Virenque y con Santos González, que sigue aguantando ahí junto a Pavel Tonkov, junto a Vladimir Belli. Estamos viendo poquito a Igor, poquito a Roberto Heras, lógicamente por la participación de sus compañeros por delante, y poquito también a Jan Ulrich, el alemán del conjunto Telecom. Parra, que está cambiando el ritmo ahora en ese grupo principal. Esto indica que Igor González Galdeano no está marchando bien, que va fino, y ya está clara la apuesta por parte de Javier Mingue de buscar ya de nuevo hombres, cedan terreno, cedan sus posibilidades en la clasificación general, una carrera como siempre de selección. Pedro, y aquí un momento, Iñaki, Óscar Sevilla de nuevo, sensacional. Lleva dos días que no se le acaba la gasolina a este corredor. Bueno, parece últimos ser que ahora sí. Iñaki. Colocando hombres, Javier Mínguez. Como buenamente se puede, ¿no, don Javier? Como buenamente ha podido, efectivamente, porque esa escapada ha sido un problema en la bajada con el propio Parra. Y no hemos podido estar allí. Entonces, que él me... tiene más efectivos de los normales. Santi Blanco nos lo ha inventado muy bien la situación, porque es el hombre que estaba con Escartín, pero habíamos necesitado tener a Parra adelante, ¿no? Muchas gracias, porque nos tenemos que apartar. Se va quedando Marcelino García, Vicario también se queda, otra vez la Iseca. Y ahí Óscar Sevilla, que vemos que ha lanzado un ataque, y parece que Roberto La Iseca intenta reaccionar. El corredor del conjunto Euskaltel, que ve que puede ser un buen día para él, se está encontrando bien el ganador en Avantos la temporada pasada en la Vuelta Ciclista a España. Óscar, que intenta coger la rueda del corredor del conjunto que dirige Julián Gorospe. Sevilla y La Iseca intentando formar un dúo ahí en cabeza de carrera, pero tiene un buen día, da la sensación hoy Roberto La Iseca, que está abriendo un hueco ahora importante. Había atacado primero Óscar Sevilla y ahora Roberto La Iseca, que se está marchando un poquito ahí en cabeza de carrera. Alex Tule sufre a la cola de este pelotón, que ya se va desgranando, ¿eh? Y Roberto La Iseca, sensacional, porque ahí se ha visto como, pues, Pedro, tanto Rubiera como Fernando tampoco se le veía con capacidad de reaccionar. Bueno, sí pueden estar un poquito a la expectativa, pero es un hombre que tampoco se le puede dar mucho margen al corredor vasco. Ahora es Fernando Hola. Quien reacciona. Sí, Juan Carlos. Hola, no se queda. Y por delante, reacción tremenda de Escartín, que se lleva justo a su rueda pues al resto de corredores. Ahí está Escartín. Sí, sí. Cada vez, ahora pasa Óscar Sevilla y muy cerca de La Iseca. No, es que ha sido, no sé, el ataque ese de Óscar no lo he entendido muy bien, porque se estaba llevando muy bien la carrera por parte del conjunto Kelme Costa Blanca. La respuesta de La Iseca ha sido muy buena y ahora está obligando a un gran esfuerzo a Fernando Escartín, que está llevando además a Santi Blanco, a Carlos Sastre. Observen el ritmo tan bueno de subida del corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Vemos de nuevo al grupo, ha sido alcanzado también ya Andrea Perón, Roberto Heras, que aparece ahora ya en las primeras posiciones, y a poco margen que tenga seguro que lo va a intentar. Y ahí vemos a Manolo Beltrán, que sigue reduciendo diferencias, se encuentra ahora a 2 minutos y 22 segundos de la cabeza de carrera. Va a ser difícil lógicamente para él, y vamos a ver ahí, porque Roberto parece que está cambiando el ritmo. Ha llevado una etapa cómoda el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, gracias al trabajo de sus compañeros. Ahí vemos por detrás a Ángel Casero, veíamos también a Jan Ulrich y a Pavel Tonkov, el hombre que va ahí a rueda de Roberto Heras, que ayer sufrió en el Col de la Cragüeta, pero que hoy está pasando mejor la etapa. A 7 kilómetros para el final, vemos que pasa ya Roberto Heras, el corredor del conjunto Euskaltel, que ahora parece que está abriendo un hueco respecto a sus compañeros de fuga.
Y Santos González, sensacional, se le ha visto ahí cómo aguantaba la aceleración de Roberto Heras. Roberto Heras aquí ha provocado una primera selección, pero de momento, pues aunque haya perdido posiciones Ángel Casero, no, parece que se va, que nadie la aguanta. Roberto Heras, cuando mire para atrás ve y vea la situación Tom de carrera, se va a lanzar. Bueno, 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 bueno. Vaya día para el Kelme. Vladimir Belli, que parecía que había sufrido anteriormente, intenta ahora coger la rueda de Roberto Heras, que sigue comprobando con la mirada que está haciendo daño su ataque. Lo que comentábamos, él ha ido muy cómodo en el pelotón toda la etapa y tenía que probarlo, lógicamente, porque él también necesita recuperar terreno en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Qué jornada tan bonita la que se está viendo en esta etapa que Televisión Española les está transmitiendo desde la salida neutralizada. Han visto el comienzo, todo el desarrollo de la etapa y están viendo el final, este final tan bonito. Manolo Beltrán, que sigue dosificando ahí. Vean, como les comentábamos antes en la 2, estamos siguiendo todo el desarrollo de la etapa. Las pulsaciones de Manolo Beltrán, ahora rodando ahí, mantenido a 160, 162. Ha cogido un ritmo que es bueno para él. Y atención a Roberto Heras, que sigue intentando abrir hueco, Juan Carlos. Y por delante, qué mirada nos ha echado Oscar Sevilla, como dice, de decir, ya no puedo más, después de la paliza que me he dado. Se queda atrás Oscar Sevilla momentáneamente, vamos a ver si es capaz de reaccionar. No, pero no está sufriendo muchísimo. Perdona, Juan Carlos, no creo que reaccione ya ante esa aceleración de Roberto Heras. Le han dicho José Luis Laguía que tranquilo, que coma, que beba un poco, que viene Roberto Heras con unos metros para sacrificarse de nuevo. Le toca bailar, se puede decir, con las más feas en el día. Pero Belli, Belli se abre también. Observen que Vladimir Belli dice basta también al ritmo que está poniendo el bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Vaya festival del Kelme hoy en Andorra. Impresionante la etapa de los hombres de Vicente Belda. Pero a lo que recuperando a Óscar Sevilla, sobre todo para que recupere un poquito y si puede hacer simplemente 500 metros, 200 metros al corredor bejarano para que por lo menos tenga un momento de coger tono muscular después de este exigente esfuerzo que está haciendo ahora mismo para dejar a todo el mundo como lo está logrando, que siempre viene bien que por lo menos durante unos pequeños metros te lo marque el ritmo un corredor para luego ya hacer el final de la etapa. Bueno, bueno, cómo mueve Gai con desarrollo. Un desarrollo muy duro. Sí, va muy duro. O sea, normalmente se lleva un desarrollo más ligero y si va moviendo eso es que va muy bien, muy bien. Va a coger ya Manolo Beltrán, que acaba de pasar la pancarta de 7 kilómetros para el final. Ya vamos a ver ahí si Manolo puede aguantar el ritmo del corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Y volvemos a ver a Roberto Laiseca, el hombre del conjunto Euskaltel Euskadi, que es cabeza de carrera. Recuerden que ha atacado en la zona del Serrat, la parte más dura del puerto, le han cogido y posteriormente ha respondido a un ataque de Óscar Sevilla y se ha colocado ahí en cabeza de carrera. Ahí está de nuevo Roberto Heras. Tiene que estar abriendo un buen hueco, ahí tiene por delante ya Manolo Beltrán. Recuerden que Manolo manejaba unas diferencias de 25 segundos aproximadamente respecto al resto de favoritos, pero sobre todo lo más importante es que hemos visto cómo él intentaba, cómo Tonkov intentaba y mueve, cómo nadie mueve. Podía. ¿Eh? Y mueve el desarrollo, ¿eh? Va un poquito atrancado, pero es que lo mueve. Y ahí va Parra, que quiere llevar a Curro García, perdón, que sí. Está ahí tirando ahora de Igor González de Galdeano, Ángel Casero, Pavel Tonkov, Vladimir Belli, Jan Ulrich y Santos González, que aguanta ahí justo por delante de Richard Virenque. Sensacional, yo creo que hay que valorar muy mucho lo que está haciendo en la etapa de hoy Santos, un hombre que jamás había pasado la montaña como lo ha hecho en estas dos etapas. Ahí está de nuevo Roberto Heras, a pesar de la caída de ayer, ya le decía esta mañana Iñaki en la salida que se había recuperado bien, que se encontraba bien y que pueden rematar una etapa que ni en el mejor de los sueños, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es difícil y es una alegría, ¿no?, para tu equipo. Y para los otros, es decir, jo, estos tíos nos van a matar todos los días de montaña. Y con lo que queda. Bueno, él lo decía muy ilustrativamente también en la información del telediario. A nosotros nos preocupa Albacete, no nos preocupa Andorra. Y así fue, ¿no? Y la verdad es que de todas maneras tiene que saber muy mal que te hayas quedado en un corte como el de Albacete, porque aunque estás fuerte, hay que recuperar ese minuto 20 segundos que se perdió. Y eso obliga mucho sacrificio. Y más margen, ¿no?, que luego va a necesitar de cara a la contrarreloj que queda en Madrid, ¿no? Afortunadamente para él quedan etapas de montaña, pero días como hoy hay pocos para que el pelotón, para crear diferencias importantes, y en ese aspecto hay que aprovechar hoy. Manolo no tiene que ir mal, ¿eh?, porque le está costando, ¿eh?, alcanzarle a Manolo Beltrán. Estamos hablando de gente que va muy bien, que ¿no? va muy bien, no es fácil, ¿no?, cogerle y dejarle de rueda, ¿no? No se suele ver nunca eso, vamos. Sobre todo ante dos corredores. Pero desde que han pasado la pancarta de 7 estaban ahí, no acababan
no acaba de llegar, ahora sí que va a conseguirlo ya. Roberto Heras, 2'44, la diferencia entre la Iseca, que es cabeza de carrera, y Heras y Beltrán. No sé, Juan Carlos, cómo ves el hueco que hay ahora entre Roberto y el grupo de Fernando Escartín. Enseguida te doy la referencia. Ahí vemos a Curro precisamente con Tomko, con Virenque, con Santos González. Está quedando poquita gente ya, como es normal. Igor, que iba por ahí cerca, sí, ¿eh? Iba ahí a rueda y le hemos visto desaparecer. Ahí está Tomko, ahí está Virenque. Ahí viene Santos, Jan Ullrich, Vladimir Belli, Pascal Hervé, Igor, Ángel Casero y Massimiliano Gentili. Estos no son los hombres que aguantan ahí, Iñaki. Y el que no está, evidentemente, es Alex Tule, que ya se quedó muy atrás, y Abraham Olano, que en las primeras rampas duras de este ascenso se quedó completamente tirado. Y por más que miro hacia atrás, no le veo venir a Abraham Olano. Bueno, Abraham, yo creo que ya entregó, ya mostró su debilidad, ¿no? Pero por otro lado, pues ahí tenemos a Roberto Laiseca, que está... A 5 kilómetros ya. Pero que a mí me está... O sea, la diferencia que hemos visto, 2'44 sobre Roberto Heras, con la aceleración que ha realizado Roberto Heras, es que va a ser difícil que se le escape la victoria a este corredor. 25 segundos la diferencia entre el grupo de Manolo Beltrán y Roberto Heras, y el del líder, el de Santos González, que está aguantando sensacional. En la etapa de hoy, algo más de un kilómetro la diferencia que hay entre Laiseca y el grupo de favoritos. Roberto Laiseca, ahí le podemos ver, iba a entrar en un túnel. Y ahí vemos de nuevo a Roberto Heras y a Manolo Beltrán, que está sufriendo como puede para aguantar el ritmo del bejarano, que sin un ataque muy seco, ¿no? Pero marcando un ritmo, ha ido haciendo que Tomko se abriera, que Belli se abriera y que se quedara solo. Ahí va comprobando con la mirada el hueco que tiene el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Y aquí está Óscar Sevilla esperándole, y ahora Sevilla a marcarle un ritmo durante, si puede, 500 metros, y si puede más, pues mira, alegría para los dos y para el equipo. Vamos a ver si se cumple lo que comentaba Pedro. Ahí Sevilla, que hará lo que pueda durante medio kilómetro, un kilómetro, pero Óscar está siendo generosísimo con su equipo y con sus compañeros en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Un hombre que tuvo la mala suerte de romperse la clavícula en Estella, eso le hizo llegar mal al giro. Ahí vemos a Manolo Beltrán, ya 170 pulsaciones prácticamente para aguantar el ritmo de Roberto Heras. Insisto en dar las gracias a los ciclistas que nos están permitiendo hacer esta innovación, para que todos ustedes puedan disfrutar, si cabe, un poquito más. 170 el ritmo ahí, que está cambiando. Eso, la aceleración. Óscar Sevilla, y esa aceleración en el corazón de Manolo Beltrán, que está aguantando muy bien en esta subida, que no es quizá de rampas muy duras, sino que es más bien continuada, y que obliga a esfuerzos constantes. Ahí tienen la situación de la carrera. Roberto Laiseca por delante, el grupo de Roberto Heras, lo vemos por detrás, ahí a punto de pasar por la pancarta de 5 kilómetros para el final. Hay un kilómetro, como pueden ver, de diferencia entre Roberto Heras, y eso en distancia de aproximadamente 2'20, 2'25. Carlos. Sí, Juan Carlos. Sí, ese es el tiempo que se iba a dar, más o menos esa es la referencia que me pedías antes, 2'20. Aquí viene Óscar Sevilla con Roberto Heras. Pero si puedes, cuando puedas, Juan Carlos, nos gustaría saber la diferencia entre el grupo de Roberto Heras, de Roberto Laiseca, perdón, y el de Fernando Escartín. Ahí ha pasado a 2'38, y ahí efectivamente observen el generoso esfuerzo de nuevo de Óscar Sevilla, que ha cambiado el ritmo y está intentando acelerar a su compañero Roberto Heras para que pueda limar un poquito de esa diferencia que tiene en la clasificación general el bejarano, que está a 3'20 de Santos González. El grupo del líder se acerca a los 5 kilómetros para meta. Y en ese grupo está Igor González de Galdeano, está Jan Ullrich, son los hombres que están ahí, junto a Mabel Tomko también, y Virenque. Ahí los vemos, los citados por Iñaki Cano, ahí pasan la pancarta de 5 kilómetros para el final. Vamos a ver si en la entrada del túnel podemos situar un poquito la diferencia también que hay en estos momentos entre el grupo de Roberto Heras, de Manolo Beltrán, Carlos, y de Óscar Sevilla, y este grupo de favorito, Juan Carlos. Chechu Rubiera se ha quedado descolgado para ayudar a Roberto Heras junto con Óscar Sevilla. Sensacional el conjunto que él me Costa Blanca. La verdad es que están trabajando. Igor González de Galdeano a la altura del túnel. Ahí lo vemos, efectivamente, el ataque de Igor. Pues va a pasar por ahí con 40 segundos de ventaja, 41 segundos de ventaja para Roberto Heras.
respecto al grupo de favoritos. Vamos a ver lo que sucede ahí a la salida del túnel, porque ese ataque va a volver a hacer mucho daño. Además es duro, ese túnel tiene una pendiente que hace daño, y luego a partir de ese túnel además ya es cuando se están acercando eso a los 2.000 metros de altitud, 1.900, y ahí, como siempre me gusta recordar, el déficit de oxígeno en el ambiente provoca que el cansancio y la fatiga se haga más patente en las piernas del ciclista. Ahí tienen 41 segundos, lo que les comentábamos, la diferencia entre esos tres corredores y el grupo del líder de Santos González. Sensacional la etapa. Recuerden que nos anuncia ya Juan Carlos Rivero que Chechu Rubiera también está esperando para hacer un esfuerzo, si cabe, mayor también. La verdad es que es impresionante, porque el equipo ha sabido trabajar primero para Fernando, le han dejado a Fernando en un sitio bueno, y ahora está esperando también a Roberto Heras. Y aquí, con el tirón de Igor González de Galdeano a la salida del túnel, se queda el líder Santos González y Jan Ulrich. Los dos se quedan de ese grupo de favoritos. Bueno, pues tiene un mérito lo de Santos estar ahí con Jan Ulrich. A mí me está sorprendiendo más que lo del Kelme, porque lo del Kelme lo podíamos prever, sí, pero lo de Santos, sensacional, Regándole prácticamente el mecánico de la 11, y digo regándole con los bidones de agua a Santos González, que se levanta sobre los pedales de la bicicleta y a duras penas le puede seguir Jan Ulrich. Ahí está Roberto Laiseca, que la verdad es que está subiendo sensacional, pasando por la pancarta de los últimos 3 kilómetros de la etapa. 1.07 ya la diferencia de Heras respecto a Ulrich. Recuerden que por delante, eso sí, se han marchado otros hombres como Tonkov, como Casero, que han respondido al ataque de Igor Chechu. Ahí está Chechu ya con Roberto Heras. Juan Carlos, entre el grupo de Skartin y Leiseca hay 40 segundos de diferencia. Pues es posible que Roberto Leiseca consiga su segunda victoria de etapa. Ha atacado Carlos Sastre. En la Vuelta Ciclista a España ataca Carlos Sastre, nos dice por detrás Juan Carlos Rivero. Vemos pasar a Santos González y a Jan Ulrich, los mecánicos y el masajista del conjunto Euskaltel, que intentan apoyar ahí a Roberto Laiseca. Él está mirando, ahora es verdad que en esta subida se puede situar bien uno, puede ver la distancia que tiene respecto a sus perseguidores, y la verdad es que esta parte final ya no es tan dura en el puerto. Sí, pero hay que tener piernas, muchos kilómetros, sí. Hay que tener piernas para aguantarlo, ¿no? Y la verdad es que, como estamos viviendo, cada uno con su lucha particular. Roberto Laiseca por la opción de triunfo de etapa, claro, yo creo que puede conseguir, porque se la ha visto rodar siempre muy bien. Luego la opción, pues lógicamente la clasificación general por parte de Fernando Skartin, Carlos Sastre o etapa, y sobre todo clasificación de la montaña, que puede recuperar un maillot que ya consiguió el primer día en Málaga. Y luego pues la lucha ya de los grandes con Heras, Santos, Ulrich, Igor, Ángel Casero. Bueno, emoción a raudales. Y aquí Ulrich que va solo, y vamos a ver lo que sucede. Ahí está con Aymar Zubeldia, y ahí Santos, que parece que está empezando a entrar en crisis a 3 kilómetros aproximadamente para el final de la etapa. De todas maneras, está haciendo una gran jornada el corredor alicantino del conjunto 11 Deutsche Bank. Observen el rostro de esfuerzo y de sufrimiento mental también, como no, para Santos, que ve que se le puede escapar algo muy bonito que está haciendo en la etapa de hoy, porque en 3 kilómetros se puede perder tiempo si empiezan a entrar en una crisis, de verdad. Ahí oíamos los gritos, yo creo, de Manolo Sainz desde el coche animando a Santos González, que intenta recuperarse ahí. Y que le ha superado Eladio Jiménez, que se había quedado descolgado, ha pasado por encima de él. Y esos son los gritos de Santos González intentando animar. Y muy por encima ya de ellos está Igor González de Caldeano, Ángel Casero, Pavel Tonko, Richard Virenque, Hervé. Son los hombres que van en persecución de la cabeza de carrera. Bueno, señores, yo creo que hay que quitarse el sombrero ante la etapa del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahora Chechu Rubiera tirando durísimo. Ahí ha llegado Vicente Belda para animar a Roberto Heras, que puede coger unos segundos y a lo mejor hasta más de un minuto sobre los importantes. Cuidado ahí Santos, que está sufriendo mucho. Está intentando acercarse de nuevo, de todas maneras, al alemán, a Jan Ulrich. Ahí tienen al líder de la vuelta, que se está defendiendo impresionante en esta gran etapa aquí en Andorra. Juan Carlos, a 2 kilómetros de la cima, 2 kilómetros de la meta, 30 segundos entre Laiseca y Carlos Sastre. Después está Santi Blanco, que ha dejado a Fernando Skartin. El grupo de Casero a 3 kilómetros para la línea de meta. Hay un momento duro para Santos, que veía como gente estaba atacándole por ahí y le estaba dejando Roberto Laiseca. Recuerden que sigue siendo el líder de la etapa y el hombre que tiene más opciones, sin duda, de ganar aquí en Ordino, de tomar el relevo
a Igor González de Galdeano, el corredor que el año pasado hizo otra gran exhibición camino de esta final de etapa. Observen qué bonita la subida ahí, la pueden ver en la parte inferior derecha. Esa carretera que serpentea para llegar hasta esta cima, a 2.230 metros de altitud. Vemos a la derecha al grupo de Roberto Heras, donde Chechu Rubiera se está entregando de nuevo generosísimamente. Muy bien Manolo Beltrán también, que está aguantando ahí en la parte final de la subida. Vicente Velda, que intenta animar si cabe un poquito más a sus compañeros. La verdad es que todos los que estamos viendo ahora, sensacional, ¿no? Roberto Laiseca, fabuloso, entero, manteniendo un ritmo y una diferencia que se va recortando sobre Roberto Heras, y ya estamos viendo cómo está subiendo el bejarano, bien arropado por sus compañeros. Le está esperando Escartín. No, yo creo que ya más que esperar, ya cada uno sube a su ritmo, se toma un pequeño respiro y lanzar de una manera u otra a su compañero, ¿no? Bravo, Chechu. Se entrega ya el asturiano después de esos 500, 600 metros tan brillantes que ha hecho. Ahí va Roberto Heras, 2 minutos 6 segundos a 2 kilómetros para el final. La ventaja que tiene Roberto Laiseca, el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, ganador el año pasado en Avantos y que, como les decíamos antes, anunciaba que Euskaltel iba a ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver si puede ser hoy, porque realmente se lo están poniendo muy difícil. Cómo ha cambiado el ritmo de nuevo Roberto Heras después de que se haya quedado Chechu Rubiera. Y ahí está Fernando Escartín, porque ven que Roberto puede hacer un hueco muy grande respecto al resto de favoritos. Bueno, la verdad es que a mí me está encantando todo. O sea, Roberto, Kelme, con todos sus corredores. Santos González, sensacional. Bueno, y sabiendo jugar las cartas. Primero han visto que Fernando podía entrar en la vuelta, lo han intentado. Podía intentar ganar la etapa, bien. Cuando han visto que Roberto se había ido, ahora está ahí Fernando ya, que de nuevo va a ofrecer su rueda. Y más tortura para Roberto Heras. Y más tortura para Manolo Beltrán también. Último kilómetro ya para Roberto Laiseca, que lo ha hecho muy rápido. Pues este... un kilómetro le saca Roberto Laiseca al grupo de Ángel Casero. Está cerquita de conseguir una segunda victoria de etapa para él en la vuelta. Y bueno, ser historia ya de este equipo. Las dos victorias de etapa en la Vuelta Ciclista a España las puede conseguir el mismo corredor, Roberto Laiseca. Ahí está Roberto con Fernando Escartín. Ha cambiado el ritmo de nuevo Fernando Escartín. Ahí vemos a Jan Ullrich con Oscar Kamenzin, que después de la etapa de ayer parece que se ha metido un poquito más en la Vuelta Ciclista a España. Euskaltel, sin duda, un equipo que merece esta victoria, un equipo que ha trabajado muy bien durante toda la temporada, con un gran mes de mayo, con la victoria en bicicleta vasca de Aymar Zubeldia, la segunda posición en la general, también en el Dauphiné. Roberto Laiseca, un corredor que sufrió una caída en la tercera etapa de la Vuelta a La Rioja, una fractura de clavícula, y que ha venido recuperándose después de ese problema para llegar de nuevo pletórico a la Vuelta Ciclista a España. Otro corredor vasco que puede ser el relevo de Igor González de Galdeano en esta gran etapa aquí en Andorra, en los Pirineos. Está ya prácticamente a 500 metros tan solo para el final. Ahí ve las pancartas ya, y un poquito más de ánimo si cabe para Roberto Laiseca, que va a ser el ganador de la etapa, a punto de pasar ya el arco del premio de la montaña. Y importantísimo va a ser también, como no, ver las diferencias de Roberto Heras, que al final ha sido la gran carta también en la etapa de hoy del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí Manolo Beltrán, que está sufriendo, observen, sí, para aguantar el ritmo de... Ya la última aceleración de Roberto. La última aceleración de Roberto Heras para dar el todo por el todo en ese escaso kilómetro que le queda ya al corredor bejarano, pero el triunfo por parte de otro Roberto Laiseca ya no se le va a escapar en esta Vuelta a España. Y muy valiente, ¿eh? Desde el kilómetro 10, a 10 kilómetros de meta, ha lanzado un ataque en la zona más dura del Serrat, le han cogido, lo ha vuelto a intentar 3 kilómetros después aproximadamente. Y el corredor del conjunto Euskaltel Euskadi, que se va a llevar una gran victoria de etapa, busca por ahí que no haya nadie para poder disfrutar sin duda de este gran momento para él y para su equipo. Y la verdad es que es muy importante para ellos. Insistimos también en que Roberto sabía que estaba bien, que podía ganar, y celebra de nuevo una segunda victoria de él para su equipo en la Vuelta Ciclista a España. Victoria para el conjunto Euskaltel Euskadi. Y a partir de ahí habrá que establecer y hacer diferencias. No en el caso de Roberto, que no se mete ahí en la lucha por la clasificación general. Sí, como no, en el caso de Manolo Beltrán y de Roberto Heras. Ahí Fernando Escartín, que sufre también para aguantar la rueda de los dos corredores, que están haciendo sin duda una etapa espectacular. Sí, aquí el esfuerzo agónico por parte de todos, ¿no? Nunca mejor dicho,
con esa imagen de Fernando Escartín, Roberto Heras esforzándose desde abajo del puerto con Manolo Beltrán y Carlos este hombre... Sastre, que va a ser segundo. Recuerden que Juan Carlos nos indicaba el ataque que había realizado el abulense del conjunto 11 de Deutsche Bank. Babo también por Carlos Sastre, un corredor que está haciendo una gran vuelta, que ha sufrido un pinchazo en el inicio de la rabasa, que ha tenido que recuperar muchísimo en el puerto, gastando muchas fuerzas, y que es segundo en la etapa, 49 segundos tan solo. Va a llegar también Santi Blanco, el bejarano del conjunto, el corredor de Puerto de Béjar del conjunto Vitalicio Seguros, tercero en la etapa de hoy, a 1 minuto y 2 segundos. Bueno, aquí cumpliendo los últimos metros, Roberto Heras la han llevado siempre forzado por sus compañeros. Primero su aceleración, luego el resto de sus compañeros, Óscar Sevilla, Chechu Rubiera, Fernando Escartín. Y claro, ya llega aquí a estas alturas, ha hecho un puerto muy bonito, una ascensión muy bonita, pero claro, los esfuerzos se pagan, ¿no? Y en este caso, bueno, también va a conseguir recuperar un tiempo precioso. Manolo Beltrán, que ha hecho una gran etapa, ¿eh? Recuerden que ha atacado en solitario, se ha marchado por delante del grupo, ha sabido aguantar cuando ha llegado Roberto Heras. Uno de los grandes días también de Manolo Beltrán en su larga y bonita trayectoria profesional ya. Ahí va a llegar Roberto Heras con Manolo Beltrán, y a partir de ahí sí que es importante ver el tiempo que pueden recuperar en la clasificación general respecto al resto de favoritos. Bravo también Fernando Escartín. Qué gran etapa. Chechu Rubiera. Pero Igor González Aldeano están en los 400 últimos metros. A 400 metros para el final, lo anuncia ahora mismo Iñaki, que se encuentra Igor. Igor, Casero, Virenque y Belis. Ahí vemos por delante Chechu, Óscar Sevilla, grandes protagonistas. Pavel Tocos, que ha hecho al final una recuperación formidable, metiéndose y recuperando también tiempo sobre todos los favoritos, actuando con el clan de los del Kelme Costa Blanca. Ahí vemos ahora llegar a Ángel Casero con Igor, con Richard Virenque y con Vladimir Belli. Interesante, sin duda, la recuperación del corredor del conjunto Festina, que entra a 1.05 de Roberto Heras. De una manera u otra, así que el cambio de jersey oro de ese maillot de líder del día de hoy, que portaba Santos González, que lo ha defendido de una manera sensacional. El Casero, que puede ser el líder de la vuelta. Sí, lo es, porque va, bueno, tiene que llegar a 1 minuto después, tendría que llegar Santos González, que no lo va a poder hacer. Y Casero, que va a ser el nuevo líder por el puto culo de la Vuelta Ciclista España. Y quedan 10 segundos para que se cumpla el minuto ya entre Casero y Santos. Y Urriz tampoco ha llegado todavía, que es otro hombre que hay que tener en cuenta, Jan Ullrich. Vamos a ver llegar a Jan Ullrich. En este momento Casero ya es el líder de la vuelta. Y vamos a ver el tiempo que va a perder respecto a Roberto Heras. Jan Ullrich, que va a perder 2 minutos y 23 segundos. Juan Carlos. Bueno, estamos con Roberto Heras. Ahora acaba de llegar Jan Ullrich. ¿Nos decís el tiempo?